Que ese informe sea óptimo, sobresaliente, inmejorable, porque de ese informe depende que yo sea nombrado jefe de acuario en París. ¿Ustedes imaginan? Yo, jefe en París. Jefe para las coristas del Folies Bercés. Sí, y nosotros aquí mirando al gordo por ser jefe de acuario. Basta de pavadas, por favor, ¿eh? Va, y ahora apúrense, que no quiero que lleguen tarde, ¿va? Sí. Vamos, andando. ¿Quién espera? A John Barnum. ¿Quién es John Barnum? John Barnum, el gran empresario de espectáculos. Esto tiene mal olor. ¿Esto es Barnum? No, este que tengo al lado. No, Buenos Aires, Mr. Barnum. Bueno, vengo por muchas cosas. Vengo a refirmar mi película con el grupo Sportfili. Además, vengo a contratar la exposición del oro de los faraones para llevar a Norteamérica. Además, seleccionar buenos luchadores para el Campeonato Mundial de Nueva York. Además, contratar para mi circo mejor equilibrista del mundo, la momia. Permiso. ¿Mr. Barnum? Ah, así que usted es el famoso empresario. Nosotros somos los superagentes. ¿El delfín? Delfín y mojarrita. Te digo mojarrita y delfín. Mojarrito, ya. No, mojarrita. Allá, todo. Mojarrita. Si necesita algo, avísenos. Estamos a su disposición. Le solucionamos cualquier problema. Muy bien, mojarrito. Todo, mojarrito. ¿Cuándo firman el contrato, Mr. Barnum? ¿Qué me dice mojarrito? ¿Qué quiere decir todo, todo? Tonto. ¿Dónde estará la vieja alcachofa esa? ¿No será aquella? Sí, seguro que es esa. Thank you.
¿Habrá perdido el avión? Sí, seguro. Más sí. Buenos días. Soy la doctora Hoffman. ¿Usted es la doctora Hoffman? Sí. ¿Usted es la doctora Hoffman? Sí. Mucho gusto en conocerla. Encantado. Encantado. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Mojarrita, usted está sufriendo un colapso biónico. ¿Lo qué? Se le ha gastado la superpila y habrá que injertarle una nueva. Si no, usted sufrirá un shock electrodinámico. Ah. Yo le voy a operar ese dedito. Está bien, no lo pierdas de vista. Acuario llamando. Acuario llamando, ¿me escucha, Delfín? Lo escucho, jefe. ¿Llegó la doctora? Ya está en su hotel. Necesito hablarles. Vengan de inmediato. ¿Y, muchachos? ¿Qué les pareció la doctora? Es un balazo. Es un cañonazo. Es una bomba. Es un tanque. Es un avión. Señores, estamos hablando de una inspectora del superjefe. Estamos hablando de una inspectora. Del superjefe. ¿Y es lo que yo digo? No se chive, jefe. ¿Para qué nos llamó? Señores, vamos a hacer una experiencia. Durante un mes no podrán usar armas. ¿Lo qué? Lo que han oído. Así que entreguen las armas que llevan. Ah, sí, qué vivo, ¿eh? Y si no vale a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le escupimos en un ojo? Perdón, jefe. Quiero decir, ¿cómo lo defendemos? Delfín, Mojarrita, las armas. No, las armas no, jefe. No, las armas no. No, ¿qué? ¿Nuestras vidas no valen nada? No, no valen nada. Ah, bueno. Las armas. Nosotros. Nosotros. Los otros. El chiquito. No, el chiquito no. El chiquito sí. ¡El chiquito no! ¡El chiquito sí! El chiquito sí. Tome el chiquito. Es una experiencia pacifista. Tendrán que defenderse con su inteligencia. Cagamos. Estamos transmitiendo en directo la firma del contrato entre el gran empresario John Barnum y el célebre equilibrista La Momia. La Momia va a cruzar la catarata del Niágara
alambre con 50 kilogramos de peso en cada mano. Esta es, sin duda, otra gran contratación del gran empresario John Barnum. ¡Señor Barnum! Sí. ¡Nos presenta la momia! Pero claro que sí, con mucho gusto, querida. Estos son los chicos de Sport Billy que están trabajando en mi película. Señor Barnum. Salud, no te cambies. ¿Tiene algunos luchadores en vista? Señor, terminó conferencia de prensa, perdón, sorry. ¿Cuánto tiempo se queda después, por ahí? Después, ahora muy tarde, momio cansado. Sí, vaya, vaya, chiquito, vaya. Señor Barnum, sí. Una última pregunta, por favor. Por favor, terminado conferencia de prensa. ¿Quién le dio permiso a usted para irse a la filmación? ¿Yo? ¿Cuál es el problema? No, señor. Ningún problema. Lo que pasa es que lo necesito para el playback, el rock de las vocales. ¿Vale? Tranquilo, viejo, tranquilo. Vayan, chicos, vaya Fabiana, vayan a Lía, vayan, chicos, vayan, tranquilo, vayan. Crazy people. Señores periodistas, yo invito a ustedes también a presenciar filmación. Por favor, por aquí, dice, güey. Por aquí. ¿Total o local? Para esto no es necesario. ¿Cómo? ¿Me va a cambiar las pilas sin anestesia? No, yo me voy. Lo dormiré hipnotizándolo. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? Fije su mirada en el péndulo. ¿Yo también? ¡Vos no! Proceda, doctora. ¿Cierto que se parece a la momia? No, pero no lo mueva tanto. Tiene que tenerlo vendado, descanse, y mañana tendrá el dedo más poderoso que nunca. Sirena. ¡Mierda!
¿Por qué mientras Mojarrita descansa no nos vamos a cenar y a bailar juntos? Bueno, yo le agradezco mucho, pero tengo otro compromiso. Buenas tardes. No, con el jefe, no. Bien, bien. ¿Qué tal? Ya sé que todo salió muy bien. Sí, jefe. Vale. No se preocupen, que yo me ocuparé de Silvia. ¿Vamos? Vamos. Buenas tardes. Mira, Víctor, si tuviera ojos sería la momia. Me gustaría ver cómo quedó. No digas más canas y hacele caso a la doctora. ¿A dónde vas con eso? A la cama. Es mi reserva nocturna. ¿Leche? Mira, nanito, no te hagas el vivo. Que si hubieras tomado toda esta leche de chiquito como yo, ¿sabes lo que serías ahora? Sí, un yogur. No. No te hagas el vivo, que te atravieso con el dedo biónico y te hago un agujero en el pantalón. Mirá cómo tiemblo. Che, ¿se sabe algo más de tiburón? No, únicamente lo que ya sabíamos. Que le perdieron el rastro en Alaska. ¿No se lo habrá morfado un oso? No. No, ya va a aparecer. ¿A tiburón? No, el oso. Mojarrita, cuántas aventuras vivimos juntos, ¿no? Sí. ¿Te acordás de aquella batalla contra los falsificadores de dólares? ¿Qué lo tiró? ¿Qué de tiros? ¿Cuántos tiros le tiró? Siempre ganaron los tontos. ¿Y quiénes son los tontos? Nosotros. Somos los tontos, los pánfilos, los idiotas. A las 10 de la noche, a la cama. Mientras el jefe se divierte con Sirena. Che, ¿y si lo llamamos al jefe por el reloj visor? ¿Y le arruinamos el programa? Hola, Mojarrita llamando. ¿No tiene otra cosa que hacer que llamarme a esta hora? ¿Qué le pasa? Quería decirle que tengo el dedo biónico en perfectas condiciones, jefe. Mírelo. ¡Qué buena noticia! Buenas noches. ¡Qué lindo pijama tiene, Mojarrita! ¡Mira! ¡Apagó el reloj visor! No te hagas problema. Total, mañana sale conmigo. ¿Ah, sí? Espera que mañana... Yo ya tengo el dedo biónico. Delfín tiene razón. Con ese nombre de Mojarrita no voy a ninguna parte. ¿Cómo me va a amar Sirena si me llamo Mojarrita? Mojarrita, te amo, es horrible. Tengo que encontrar otro nombre. Estrella de mar, te amo. Estrella de mar, medio raro eso, estrella. Sardina, te amo. Sardina, te amo. Tararira, te amo. Tararira, te amo. Tararira, te amo. Tarado, te amo. Yeah.
rodilla. Entonces, ¿por qué usted está armado? ¿Yo? No, Sirena, no. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Es de chocolate. ¿Nunca se enfrentaron sin armas con delincuentes? Muchas veces. Una vez nos cercaron en una montaña. Eran millones contra nosotros. ¿Sabe cómo escapamos? ¡Gracias!
Barrita, ¿eso usted lo soñó? ¿O fue verdad? Un día escribiré un libro con mis aventuras. Estoy listo. Atendé. No puedo. ¿No ves que estoy ocupado? Una basurita. Hola. Hello, Delfín. Hola, Barnum, ¿cómo le va? Necesito hablar con ustedes. Estoy preocupado por un asunto que puede ser grave. ¿Dónde está? Enseguida vamos para allá. ¿Quién llamó? Barnum. Parece que la momia no volvió anoche a su casa y la mujer lo llamó muy preocupada. ¿Y qué le dijo? ¿Qué lo tiró? ¿Llamaron a la policía y a los hospitales? Sí. ¿Y a los bomberos? ¿Para qué quieres que llamemos a los bomberos? ¿Cómo? Por ahí la momia se fumó un bucho y se incendió. Sí, todo de trapo. Bueno, dejate de pavadas y vamos. Sancho Panza y Maximiliano. Aquí tiene un resumen de la carrera de cada uno. Más por su casa. Ah, seguro que salió con alguna momia amiga y se mamaron por ahí. Pero ya va a aparecer. El querido mojarrito, momia no fuma ni bebe. ¿Ah, no? Con razón tiene esa cara de aburrida. Mr. Barnum, sí. ¿Quiere ver la siguiente lucha? Sí, sí, pueden empezar. Por favor, siéntese por ahí. Barnum. ¿Sí? ¿Qué está haciendo por aquí? No, estoy eligiendo luchadores para campeonato mundial de Nueva York. Barnum. ¿Sí? ¿Le da fuego? Si no sirve para nada ese payaso. Qué buenísimo el payaso. No sabe hacer ninguna llave el payaso. Sí, mira qué ágil que es. Es un lechón ese payaso. Es un payaso simpatiquísimo ese payaso. Es malo ese payaso. Bien, bueno, es malo. Gentlemen, please. Yes. Sorry, sorry. Un poco más de respeto, parecen chicos.
ese payaso. Qué bueno ese payaso. No sirve para nada. Mira qué simpático ese payaso. No sirve. Es buenísimo ese payaso. Es horrible, no sirve. Es bueno ese payaso. Es malo. Es bueno. Es malo. Es bueno. Es malo. Es bueno. Es malo. Es bueno el payaso. Escucha, jefe. ¿Qué están haciendo? Estamos mirando unas peleas con Mr. Barnum. Ah, bueno, me parece muy bien. A Mr. Barnum le interesaba saber qué pasa con su momia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la momia, jefe? Sintonicen en su reloj visora TC y se enterarán. Corto. Hay más noticias sobre el insólito caso de la momia. Escucha, Barnum. Durante la mañana se han producido 4 asaltos en distintas casas de compra-venta de oro. Lo increíble es que los 4 asaltos fueron cometidos por una momia. Siempre la acompañaban 2 hombres armados. La momia tiene las mismas características que el famoso equilibrista. ¿La momia es una ladrona? No, no puede ser. Aquí pasa algo raro. Acuario, Acuario, Mojarrita llamando, Mojarrita llamando. Lo escucho, Mojarrita. ¿En qué lugar y a qué hora se produjeron los asaltos? A las 8 en Avellaneda. A las 8:30 en Belgrano, a las 9 en La Boca y a las 9:30 en Vicente López. ¿Los lugares están apartados y cada media hora? Es una momia supersónica. ¿Mr. Barnum? Sí. ¿Escuchó lo que pasó con la momia? Esto es muy raro, pero ni que hay alguien que quiere perjudicar verdadera momia. Entonces seguirán con los asaltos. Nosotros podemos ayudarlo, Mr. Barnum. Sí, vigilen todas las casas de compra y venta de oro. Y si ven algo raro, le avisan a Mr. Barnum. ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros podríamos ir ya mismo a la última casa que asaltaron. De este modo tendríamos alguna pista, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Morris, Morris, Máscara llamando. Le escucho, Máscara. ¿Novedades? ¿No está viendo la televisión, jefe? No, la reventé de un sillazo. Bueno, todo bien acá. 4 asaltos perfectos y preparamos el 5.º. ¡Magnífico, magnífico! No, estaba el nono. ¿Podemos hablar con él? Bueno, lo que pasa es que el pobre está un poco asustado. No se preocupe, lo trataremos con mucho tacto. ¿Puedo confiar en usted? ¡Mami, traigan al nono! Diga todo lo que sepa. Diga todo lo que sepa. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo vestían? ¿Cómo vestían? ¿Fumaban? ¿Fumaban? ¿Por qué me copias? Yo no te copio. ¿Me está diciendo algo? Y si me parece que dice una momia. ¿Una momia? ¿Una momia como esta? ¿A ustedes les parece realmente que esto es actuar con tacto? ¡Grandulones! ¿No les da vergüenza? Fue él. ¡Él! ¡Basta! Llamando. Delfín, ¿me escucha? Aquí, Delfín. Lo escucho, jefe. Un luchador de Barnum ubicó una momia.
con ustedes. Usted se queda aquí. Puede ser peligroso. Momia, me asustó. Creí que era una persona. ¿Pero qué le pasó? ¿Dónde se metió? El profesor Barnum lo está buscando como loco. Se solucionó todo. Nos peleamos con ocho momias.
con cuatro momias. Oh, tienen ocho momias acá. Una momia, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, tienen ocho piernas y cada momia tiene dos piernas. Son ocho. Entonces momias. Cuatro por dos, ocho. Ocho momias. Ocho momias, ¿viste? Lencia, me lo dijiste, son ocho momias. Cuatro momias. Cada momia tiene dos piernas, entonces... Estas tienen una pierna, son momias. Las momias tienen dos piernas. Cada momia tiene dos piernas, tienen una pierna. Cuatro por dos, ocho. Son cuatro momias. Solo tienen, es una momia entera. Esas, las piernas, esas son dos momias. Una momia, dos momias. Y la que se escapó, tres momias. Sí, con la que se escapó son diez piernas. Son ocho momias. No, diez momias. Son cuatro momias, entonces. Sí, claro, y lo que te digo yo, son cuatro momias. Cada pierna... ¿Y por qué me estás... Sos un infierno, terminala. Ese florero. Es para usted. Acá están las flores. Gracias. Qué torpe. ¿Qué haces acá? Te dije que te quedabas en el coche, que es muy peligroso. No, lo que pasa es que sabía que estaban demorando, entonces me preocupé y vine. Ah, no hay por qué preocuparse. Ahí están las cuatro momias. No puede ser. Yo acabo de ver escapar una. ¿Cómo no puede ser? Si había ocho piernas, había cuatro momias. Claro, porque si no serían 12 piernas, habría 12 momias. No, 6 momias. No, por favor, no me confundan. Porque... Si nosotros veníamos persiguiendo cuatro momias falsas, ¿no? Yo vi escapar una, quiere decir que acá tendría que haber tres. Si hay cuatro, una de ellas es la verdadera. Ah, claro. Quiere decir que aquí la tenían secuestrada. Es lo que decía yo. ¿Cómo no se nos ocurrió? Cuando se dieron cuenta que los perseguían en la moto, me dispararon. Ah, hizo muy buen trabajo. Mejor que algunos agentes de Acuario. Sabe Dios en qué andarán Delfín y Mojardistán. Seguro que me arruinan mi puesto de jefe en París. Vamos, 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 chicas, confiesen. ¿Cuál es la verdadera? Abren o uso el dedo biónico, ¿eh? ¡Basta! ¡Parecen vacas! Ya tengo la solución. ¿Cuál? ¿Para saber cuál es la verdadera? Sí. ¿Por qué no desenvolvemos todas las momias, venda por venda, así, despacio, hasta llegar a los tobillos? Y aquella que se disuelva... será la verdadera momia. Y Barnum se queda sin el equilibrista y nos mata. Entonces agarramos las vendas otra vez y las vendamos a todas, venda por venda, para arriba, y no sacamos ninguna venda. Yo tengo la solución. ¿Cuál? Esperen. Así que los superagentes de Acuario están en el asunto. Sí, Delfín y Mojarrita son una fiera. El petiso me clavó como un cuchillo en el traste que no voy a poder sentarme por un año. Sin embargo, no van a impedir mi venganza. Presento al hijo de la momia. ¿Cuál es tu papá? ¡Silencio, vacas! ¡Muy bien! ¡No me podía fallar! El señor momia, voy a tranquilizar a su señora. Le voy a llamar por teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí, a la bruja, sí. ¡Hola! ¿Señora de la momia? Le habla Mojarrita. Sí, ya encontramos a Don Momia. ¿Cómo no, señora? Don Momia, dice su señora que le espera con el mate. ¿Se fijaron que detuvieron las tres momias sin tirar un solo tiro? Yo me vengo a vivir acá. El señor Barnum les ruega que lo guarden y seguida baja. Sí, gracias. Gracias.
Me voy al solcito, acá hace frío. Que encontré clavado en mi puerta. ¡Ajá! Un momento. ¿Y lo de la momia no podría estar relacionado con... esta venganza? Seguro. A la momia la debieron adormecer con algo. Y luego cuatro tipos disfrazados cometieron los robos para hacernos creer que eran los equilibristas. Y si la detenían de este modo, Barnum, no la podría llevar a Nueva York. Para mí, debo confesar que esto es parte de una venganza. Barnum, ¿usted tiene enemigos? No sé, pero en esto del espectáculo siempre hay gente envidiosa. Yo cuando era joven gané algunos campeonatos de lucha y algunos de los tipos que perdieron dijeron que me odiaban y que se vengarían. Necesitamos una lista de esos tipos. Acuario debe investigarlo. Mañana los espero... Mañana los espero en mi quinta, que estoy haciendo escenas de mi película con los Sport Billy. Y además estoy probando algunos luchadores. Ah, mire lo que encontré allá, lo de la momia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con este spray adormecieron a la momia, seguro. Para mí es un matabicho cualquiera. No, mi pálpito no falla. Podemos analizarlo en el laboratorio de Acuario. No hace falta, ¿para qué complicarlo? Esto es muy fácil. Se prueba así en la cara, uno se echa así, se queda... ¡Mojarrito! ¡Porris! Vamos a hacer algo genial en la quinta de Barnum. Creer que se emborrachó. ¿Qué es eso, Morris? Esto es un aparato de control remoto. Cuando el jefe dé la orden, apretamos este botón y volará el ring con todos los que estén arriba. A ver, déjame apretarlo para ver cómo explota. ¡Cretino! ¡Estamos nosotros arriba! Ah. Aquí tengo la lista de los luchadores que pelearon contra Barnum. ¿Y qué fue de cada uno de ellos? Usted siempre es tan eficaz. Aprendan. Son cuatro. Jack el asesino. Murió en 1975, asesinado por otro asesino. ¿Me permitís? Sí, sí. El chino loco hace 5 años que está encerrado en un manicomio en Pekín. Sansón el bestia. Quiso levantar una piedra de 600 kilos y murió aplastado. Este es más bestia que vos. Lee el cuarto. Mario el bondadoso. Vive en Roma con su mujer, su suegra y 16 hijos. Este no puede jorobar a nadie. Nos quedamos sin sospechosos. Bueno, hasta mañana. Un momento. Hay que buscar otra pista. Custodien a Barnum. No se puede vivir, jefe. Que sea la última vez que usted sea emborracho. Pero, señor Barnum, le juro que yo solamente tomo soda. No sé qué pasó. Soda, porquería, soda.
Porque. Señor Barnum, sí. Llamó el director de la exposición del oro. Dice que tiene los contratos listos para que usted los lleve a Nueva York. Bueno, mañana firmamos. Los luchadores le esperan. Ah. ¿Mojarrita? Cada vez que me pica el dedo biónico es como si algo malo va a pasar. Estoy seguro que nos están vigilando. Luchando Molano y el Halcón Negro. ¿Qué hago? Espera mis órdenes. Cuando digo ya, apretá el botón. Y esta vez no quiero equivocaciones. Un momento, vamos a ver filmación. Hola, máscara. Se alejan del ring. ¿Qué le parece si le encajamos un tiro a Barnum y terminamos el asunto? No, no. Quiero una venganza lenta. Nos vamos a hundir despacito. Cuando suban los luchadores al ring, los vamos a hacer volar al cielo. Se había enamorado. No me digas. Una gorda sensacional. Entonces me pedía que le dé consejo. Consejero. Porque la gorda lo tenía mal. Óyeme, fra, fra, fraco. Te juro que estoy desesperado. Yo vivo pensando en la gorda. Que el gordo precisaba ayuda. Entonces una fiesta organicé. A ella invité a todos mis amigos. Sí, pero a mí no. Por supuesto a la gorda también. El gordo la sacó a bailar toda la noche. Bailarín el hombre. Y fue tomando silbato.
buscarla. ¡No! El gordo se quedó requete manchú. Óyeme, fla, fla, flaco. Te juro que estoy desvelado. Yo vivo pensando en la gorda. Porque es la razón de mi vida. Sin ella no podré vivir. 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 Tengo la rara sensación de que en cualquier momento puede explotar algo. Vos siempre con raras sensaciones. Me voy a dar una vuelta con Sirena. ¿Vamos? ¿Vamos? Este se mata preocupándose.
imposible que otra vez fracasaran. Y es por culpa de esos malditos superagentes, jefe. Máscara, ¿me dejan envenenar en la leche? ¿O echarle gaticido a los chupetines? ¡Bestia! ¡Siempre el mismo bestia! Hay que asesinar con refinamiento. ¡Olimol! Tengo que calmarme y pensar algo. Un golpe maestro. Algo grande. ¡Digno de mí! Así que no pudieron averiguar nada. Los tipos que atrapamos no saben quién los contrató. Nunca tuvimos un caso así. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Jefe, un payaso quiere verlo. Está bien, hágalo pasar. Buenos días. Venía a decirles que... ¿Qué? ¡Hable! Diga todo lo que sabe. Y lo que no sabe también. ¿Por qué no habla? ¡Hable! El que salió corriendo de la casa de la momia y llevaba una máscara. ¿Qué te pasa? ¡Me quemé! ¡Nunca fumé en mi vida! ¿Una máscara? ¿Una máscara? Está bien. Puede retirarse. ¡Lo jorobé! ¿Una máscara? Tiene que ser él. ¿Y quién es él? Un hombre que peleó conmigo hace muchos años, que usaba siempre máscara, no se la sacaba para nada. Ni para ir al baño. ¡Para! Ya sé. Usted ganó. Y la máscara juró vengarse. No, él me ganó a mí. ¿Y entonces? No, él ganó pelea, pero perdió su novia. Ah. Porque ella se enamoró locamente de mí y no volvió nunca más a ver a la máscara. Está bien. Detengan a la máscara y listo. Es muy fácil decir, vayan, vayan. Sí, ¿qué se cree que somos? ¡Superagentes, vayan! Bueno, muchachos, a vigilar y mucha atención. La máscara puede atacar por cualquier lado. Escucha, Morris, lo que dice aquí. Hoy termina la filmación de la película de los Sport Billy. Las escenas se filmarán en el Ital Park. ¿Qué te parece? Despertar mis sentidos. Un amigo me invitó a escuchar una banda de rock nacional y cuando esta comenzó a tocar con locura. Varía palmar todo el estadio y mi luz se arrechaba sobre el escenario. Suba de humo y efectos extraños hacía que esto fuera extraordinario. Rock and roll. Superstar y que la gente vibre al compás con mis canciones. Batía palmas todo el estadio y mis luces brillaban sobre el escenario. Compás de humo y efectos extraños hacían que esto fuera extraordinario. Rock and roll, rock and roll. Mi vida late al compás del rock and roll. Delfín, ¿te acordás lo que hizo Tiburón acá? Lo tiró. Usted no sabe lo que hizo Tiburón acá. ¿Qué hizo? ¡Oh!
serio? ¿No me crees? No. Peor para vos. Oíme, Susy, ¿dónde está Mr. Barn? Está preparando todo porque mañana nos vamos. Tiene que terminar de firmar los contratos y enviar la exposición del oro a Nueva York. Nosotros nos vamos a cuidar a los chicos, ¿eh? Sí, me está picando el dedo biónico. Aquí hay algo raro. Ay, me olvidé. Perdónenme, tengo que llamar por teléfono a Mr. Barnum. Después te vemos. Bueno. Chao. ¿Señorita Susy? Sí. Oh. Esperaban que intentaría algo contra los chicos. No se asuste. Solo quiero saber los detalles de cómo van a transportar el oro desde la exposición al aeropuerto. Yo no sé nada. Usted sabe todo. Y yo también sé que sus padres viven en una casita de Sicilia. Y en cualquier momento puedo hacer que un amigo los haga volar al cielo antes de lo previsto. Hola, ballena. ¿Ahí van a llevar el oro? Sí, señor. Anda adentro, prepara las cosas. Vigila. Hola, besugo. Hola, mojarrita. Escuchame una cosa. Atención a todos, habla Morris. Dentro de unos minutos saldrán con el oro. Morris, ¿me escuchás? Te escucho, Máscara. ¿Dónde están los superagentes Delfín y Mojarrita? Entraron en el edificio de la exposición. Prosigan con el plan. Yo voy a tener listos los aviones. Corto. ¿Y yo qué tengo que hacer, jefe? Ahora te lo digo. Atención a todos, habla Morris.
Ya cargaron el oro y van a salir. Todos a sus puestos y mucha atención. ¿Y a dónde vamos a llevar el oro? A Paraguay. Bien, bien, de acuerdo. Hola, jefe. ¿Cómo estás, Irene? Bien, acabo de recibir este telex. Me ordenan volver mañana mismo a París. Bueno, espero que dé un buen informe nuestro, ¿verdad? Todo depende de la misión que están cumpliendo. ¿Qué se sabe de Delfín y Mojarrita? Absolutamente nada. Los hemos llamado por el reloj visor y nada. La verdad es que me tiene un poco preocupado. Llamando, Acuario llamando. Es inútil, no hay nada que hacer. ¿Puede comunicarse con el camión que transporta el oro? Acuario llamando. Acuario llamando. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escucho. ¿Hay alguna novedad? No, señor, todo en orden. Todo va bien, Sirena. No hay de qué preocuparse. ¿Te parece? Yo no estoy tan segura. Susi. Ajá, apareció. ¿Dónde estaba? La tenía secuestrada máscara. La soltó cuando supo cómo íbamos a llevar el oro. Me amenazó con matar a mis padres. Ese hombre es capaz de todo. Dígame, Sirena, Delfín y Mojarrita, ¿dónde están? ¡Sorpresa! Thank you.
Mojarrita, ¿qué te pasó? Eran 14 contra mí. No tiren, me rindo. Cobarde. Che, este no es el que bajé de un hondazo. Me parece que sí. ¿Dónde está Máscara? Máscara se escapó. No lo van a atrapar nunca ustedes. Otra misión cumplida con éxito. Los felicito, muchacho. Creo que estará satisfecho, señor Barnum. Okay. Lo que no entiendo es qué hicieron con el oro. Delfín y yo sabíamos que iban a intentar robarlo durante el viaje. Por eso nos escondimos adentro del camión. Para atrapar a la banda. Luego embarcamos el oro en otro camión y lo mandamos rumbo a Ezeiza. El oro está a salvo. Lástima que escapó Máscara. ¡Cobarde! No se atrevía a enfrentarnos. Lo atravesaría como a una guía si lo tuviera cerca. Lo importante es que Máscara ha fracasado en todo lo que intentó. Y tarde o temprano caerá en nuestras manos. Bueno, solo me resta agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Y perdonen, pero voy a perder mi avión. Vamos, Susi. Adiós, Mr. Brandon. Esperamos verlo pronto por Buenos Aires. Ok, ok. Ok, ok. Bye. 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 Bueno, y ahora soy yo la que debo partir inmediatamente hacia París. No, Sirena, todavía no. Sí, y el superjefe además me ha indicado que uno de ustedes me tiene que acompañar. ¿Delfín o Mojarrita? Yo, jefe. No, jefe, yo. No, no, la bestia no, yo, jefe. El enanito no, jefe, yo. ¿A quién le decís enano? A vos. Ya me parecía. Bueno, un momento. No quiero ser injusto con ustedes. Para evitar conflictos, ¿podría acompañarla yo? Lo siento. El superjefe dijo Delfín o Mojarrita. Me parece una buena idea tirar una moneda al aire y que lo decida la suerte. Me parece muy bien. Uno irá con usted. Y el otro deberá cumplir una importante misión en Estados Unidos. Gracias. ¿Cara o seca? Elegí vos, Delfín. Cara. Seca. Cara. Cara, gané yo. ¡No! Me voy con Sirena. Soy un predestinado, siempre al revés. Todo me toma, fe. Mojarrita, toma. Chao, jefe. Adiós. Adiós, jefe. Pero, jefe, ¿qué me hizo, jefe? Bueno, está bien. ¿A quién tengo que acompañar a Estados Unidos? A una estrella. Y no deberá separarse de ella ni un minuto, ¿eh? No, ni un segundo. Hágala pasar. ¿Quién es, jefe? ¿Una estrella de cine? Oh, mucho más importante. Una BDB. Más importante. Ya sé. Miss Argentina. Mi mundo. Ahí está. Usted me engañó, jefe, me engañó. Me dijo que era una estrella. Y es una estrella del circo, el famoso equilibrista. ¡Mire, qué buena es! ¡Mire cómo lo quiere! Sí, sí. Quiero el chupetín. Sí, toma el chupetín. Quiere que se lo pele encima. Jefe, es una momia manguera. Toma.